A lo largo de la historia siempre ha sido igual. Alejandro Magno, un gran conquistador. Su padre, cuando él tenía 15 años y medio, contrató a Aristóteles, el gran filósofo, y dijo: "Necesito que viajes con mi hijo, enséñale". Y así lo hizo, el gran Aristóteles. Curiosamente, Aristóteles fue tutelado por Platón y Platón por Sócrates. ¿Ves a lo que me refiero? Es decir, Steve Jobs tuvo mentor y él a su vez es mentor de otros. Necesitas un mentor. Debes leer libros. Con tantos puntos de vista por aquí y por allá, es difícil saber qué creer. Solo te daré un consejo que alguien me dijo una vez: las personas mienten, los números no. Cuando estés confundido, solo mira los números. No escuches lo que digo, no escuches la opinión de los demás. Haz una investigación por ti mismo, es muy fácil. Solo mira Forbes. Los empresarios más exitosos tenían mentores, ellos leían. Te voy a leer una lista. Guardé una pequeña lista que me pareció muy interesante, hice una investigación y me impactó. Fue como wow, casi todo mundo. Buscando por todos lados me he dado cuenta de que todos han tenido un mentor. Bill Gates tuvo a Ed Roberts, Oprah Winfrey tuvo a Mary Duncan, Steve Jobs a Robert Freeland, Buffett tuvo a Benjamin Graham, Michael Jordan a Phil Jackson, Sam Walton tuvo a Robson, Zuckerberg, por supuesto, había hablado de eso antes, Steve Jobs. Y puedo seguir y seguir, aquí hay una lista de las personas y sus mentores. Ahora, si la cambias por otra palabra, se convierte en el punto más obvio y es el porqué de este video. Cambia la palabra mentor por entrenador. Me senté al lado de Kobe Bryant a finales del año pasado por algunos juegos y volví a los vestidores con él. Grabé un video y le pregunté: ¿has tenido mentores? ¿Alguna vez has tenido mentor? Él me dijo: "Ty, los mentores son lo más importante y tuve una gran variedad de mentores". Me mencionó que Michael Jackson le había dado algunos consejos. Uno de los directores de Disney tenía muchas personas diferentes aconsejándolo. Mark Zuckerberg, cuando se trata de leer, no solo tenía a Steve Jobs como mentor, él mismo lo ha dicho. Puso un post el año pasado para crear un club de lectura, no leía suficiente. Ahora no sé cómo lo veas tú, pero creo que necesitas un buen mentor. Si esto viene de un gran empresario como Mark Zuckerberg, que necesita libros y además mentores, necesito 10 veces más que él. Él es más listo que yo, él es más exitoso que yo. Albert Einstein, una de las personas más inteligentes de la historia, tuvo mentor. Todos los viernes, jueves, almorzaba con la familia de este mentor. Él era un adolescente. Hablando aprendió matemáticas y física, este tipo de cosas. Stephen Hawking tuvo mentor. No sé tú, pero yo no soy más listo que Albert Einstein o el mismo Stephen Hawking. Si ellos necesitan uno, yo necesito tres. A lo largo de la historia siempre ha sido igual. Alejandro Magno, un gran conquistador. Su padre, cuando él tenía 15 años y medio, contrató a Aristóteles, el gran filósofo, y dijo: "Necesito que viajes con mi hijo, enséñale". Y así lo hizo, el gran Aristóteles. Curiosamente, Aristóteles fue tutelado por Platón y Platón por Sócrates. ¿Ves a lo que me refiero? Es decir, Steve Jobs tuvo mentor y él a su vez es mentor de otros. Y Combinator es un grupo en el área de Silicon Valley. Lo que hacen es encontrar jóvenes emprendedores prometedores, les dan un poco de capital, los ponen en un edificio y les dan consejos, tutoría, los apuntan en la dirección, los motivan. Verás, los mentores no solo te dan consejos, también te motivan. Y lo que llegó gracias a esta mentoría de Y Combinator, incubadora de ideas, Dropbox, Airbnb, Reddit, Stripe, empresas multimillonarias a partir de esta idea. Solo hay dos formas de aprender: de alguien o de alguien que lo escribió o guardó. Eso es. No aprendes inglés por tu cuenta, no aprendes matemáticas solo acostándote y pensando ¿qué voy a aprender? Algunos me dicen: "Oye Tai, ¿qué pasa si solo tienes libros y mentores pero no te esfuerzas?". Bueno, por supuesto que tienes que esforzarte. Si te encierras en un sótano y simplemente lees o solo ves videos de mentores en YouTube, eso no te va a ayudar. Pero te diré esto: si solo trabajas duro y olvidas la inteligencia, tampoco te ayudará. ¿Quién trabaja más? ¿Un jardinero o Steve Jobs o Elon Musk? Y no hago menos a nadie, es su trabajo, solo digo esto.
Si hablamos de quien ha logrado conseguir más. Trabajar muy duro no siempre es inteligente. Si sales de un avión y estás en el aeropuerto en una ciudad en la que nunca has estado, usa el GPS, esa navegación acortará el tiempo. Claro, podrías trabajar duro y conducir e intentar encontrarlo por tu cuenta, pero ¿por qué no el GPS? ¿Por qué no hacerlo sencillo? La ciencia se basa en un cuerpo de conocimiento pasado de científico a científico. Mentores. Tesla. El gran Nikola Tesla tuvo mentores. Una y otra vez, ahí está, el ciclo continúa, está bien, forma parte de ese ciclo. Bill Gates lee en vacaciones. ¿Sabes lo que me dijo Arnold Schwarzenegger y Elon Musk? Te voy a contar dos historias que he escuchado. Como dije, las personas mienten, pero me gusta escuchar cosas directamente de grandes personas. Por eso voy y las busco, no es para poder decir estoy con celebridades. Es para obtener la verdad de ellos, los medios a menudo mienten, la gente miente. Pero le pregunté a Kobe Bryant, ¿tienes mentor? Y me dijo, sí, mencionó 5 nombres. Hablé con Arnold Schwarzenegger, estuve en su cocina el verano pasado. Solo él y yo, dije, Arnold, ¿cuál fue el punto de inflexión en tu carrera? Y él dijo, bueno, nunca pude hacer crecer mis gemelos, mi cuerpo era grande, pero mis gemelos nunca lo fueron. Y oí hablar de este tipo que tenía grandes gemelos en Sudáfrica, su nombre era Rick Parr, subí a un avión y fui a él. Y le pregunté qué estoy haciendo mal. Le dijo, déjame verte trabajar, fueron al gimnasio y Rick Parr, una máquina de los gemelos, puso 900 libras. Y Arnold Schwarzenegger lo entendió y dijo, estoy haciendo demasiadas repeticiones, tan solo uso 400 libras. Y comenzó a usar más peso. Cambió su juego. Al igual que Bruce Lee fue asesorado por LP Man, Arnold Schwarzenegger fue asesorado por Rick Parr. Arnold me dijo que sus gemelos crecieron tanto que los medios de comunicación creyeron que eran implantes, pero no fue así. Su éxito fue magnificado, se volvió tan grande que las personas ni siquiera lo creían porque tenía a Rick Parr de mentor. Una y otra vez el ciclo continúa, quieres estar dentro o fuera, la gente miente, las opiniones mienten, pero los números no, mira los números por ti mismo, mira la lista de Forbes, ve la cima, Jeff Bezos comenzó con Amazon, empezó una compañía de libros irónicamente, él lee muchos libros, tiene un libro, es la historia de Sam Walton, quien es un mentor virtual a través de un libro, las páginas están destrozadas. Jeff Bezos, ahora es el tercer hombre más rico del mundo. No soy tan buen empresario, si necesita libros, si es mentor, si necesita mentores, necesito más. Conor McGregor, uno de los grandes luchadores de siempre, ha tenido el mismo mentor slash entrenador durante su carrera. No sé tú, pero no soy tan buen atleta como Conor McGregor, si él necesita un mentor, yo también lo necesito. Es por eso que dije, cambia la palabra de mentor a entrenador. Y es un poco confuso cuando te das cuenta que necesitas entrenador. Nombra un gran atleta que no haya tenido entrenador. Michael Jordan, leí un libro fascinante sobre él. Y él dijo, las dos mayores influencias por las que tengo 6 anillos. Por supuesto, eres un gran atleta, el trabajo es importante. Trabajo duro, trabajo inteligente. Tenía a Dennis Smith en la UNC y a Phil Jackson en Chicago, guiándolo, ayudándolo a trabajar inteligentemente. También necesitas motivación de los mentores. A veces quieres rendirte, a veces quieres postergar. No sé tú, pero a veces me dan ganas de postergar. Luego recuerdo la historia que leí en una biografía o la persona que conocí. ¿Sabes lo que Elon Musk me dijo? Dije, Elon, ¿cómo fue que empezaste con SpaceX? No tenías ninguna experiencia con naves espaciales. Tenías PayPal antes. Él dijo, leí muchos libros. Solo leí libros. Ahora, eso es un mentor virtual, no es personal. Pero es el mismo efecto. Un autor del libro fue el mentor. Tal vez no deberíamos hablar de esto, pero es importante aclarar las cosas. Hay muchas tonterías que se dicen por ahí. Esto no es un ataque directo a ninguna persona, porque he escuchado a muchas decir esto. Tal vez tú lo has escuchado, pero te vuelves más inteligente. Solo hazlo, trabaja duro. Bueno, muchos trabajan duro y no tienen éxito. Trabajan muy duro y no tienen éxito. Trabajan muy duro y no ganan más de 50,000 en toda su vida. Y no tienen nada de malo, no todos tienen que tratar de ser Steve Jobs, tampoco tienen que ser Albert Einstein. Eso no es lo que estoy diciendo que quiero aprender de personas que han hecho grandes cosas. Tú eliges de quién quieres aprender, y si vas directo a la cima. Martin Luther King tenía mentor. Gandhi tenía un mentor. Eso lo ayudó a convertirse en un humanitario y luchar por la independencia de la India. Oprah Winfrey tuvo a Maya Angelou, el poeta. Malcolm X tuvo un mentor. Todos los que han pasado la historia, las grandes personas tenían mentores, las grandes personas leen. Marcos Cubanos, el multimillonario de Shark Tank, le preguntó, ¿lees mucho? Y me dijo, ¿sabes qué, Tai? La razón por la que tengo un jet privado esperando por mí es porque cuando estoy dentro puedo ponerme al día con la lectura sin que nadie me moleste. Creo que eso es lo que me mantiene millonario, por eso es que leo tanto. Tiene un avión de $50,000 dando vueltas por ahí solo para leer más.
Warren Buffett cuando se sube a un avión no le habla a nadie, solo lee. Mira a través de la historia, las personas mienten pero los números no. Trabaja duro, pero trabaja inteligente. Necesitas muchas herramientas. ¿Qué hace Bill Gates? El hombre más rico de todo el mundo. Bueno, sigue leyendo en vacaciones, su blog es todo de libros. Mencionó algo que me pareció fascinante, dijo, soy un poco perezoso, por eso intento encontrar formas de ser más inteligente que la mayoría de las personas. Y pasa horas haciéndolo. Para él es una necesidad, pero ese no es el objetivo es trabajar menos y hacer más. El objetivo es trabajar la mitad y obtener el doble de resultados, eso viene de ejercitar la inteligencia. Eso es lo que te puede hacer grande. Encuentra grandes personas, lee más, créeme. Y si no me crees, pues, pruébalo por ti mismo. Encuentra un libro increíble, tengo una lista de libros gratis que puedes leer, taylopez.com, encuentra uno de esos libros. Al final solo inténtalo, lee algunos de ellos, si eso no te ayuda, deja de leer. Todos tenemos una forma diferente de aprender, pero 9 de cada 10 personas que hacen grandes cosas tenían mentores o leían libros. Es como jugar cartas. Son probabilidades. Si tienes una mano mala en el póker, entonces la tiras. Claro, podrías ganar con un 2 o un 3, pero es mejor un as en la manga. Si son 2, mejor. Más probabilidades, el uso de mentores y libros aumenta las probabilidades de éxito. No es una garantía, porque todavía debes hacer el trabajo, debes ejecutar. Te diré algo, si tienes una mala mano y aún así lo intentas, vas a perder. La mayoría solo está tratando de trabajar duro. Grabé este video para salvarte de un montón de angustia y años difíciles, así que... Sí, todo lo que puedo decir en resumen es... No soy tan buen atleta, inteligente o tan bueno, o un empresario como Bill Gates, Warren Buffett o Mark Zuckerberg, Tom Hanks, Larry Page, cofundador de Google, Mark Zuckerberg, Elon Musk, Marcos Cubanos, Bruce Lee, Conor McGregor, Michael Jordan, LeBron James, Kobe Bryant, los estoy nombrando de nuevo, son personas que tuvieron mentores. No soy tan bueno en la cámara como Oprah Winfrey. Tuve mentora Ellen DeGeneres. Si lo necesitan, yo lo necesito más. Si no lo necesitas, si eres mejor, tendría que cuestionar tu humildad. Si lo necesitan y tú no, si Einstein necesitaba un mentor. Si yo dijera, nah, no lo necesito, cuestionaría mi humildad. Recuerda, el orgullo precede a la caída. Solo los humildes heredan la tierra, pero no es la humildad que la mayoría de la gente piensa, no es la humildad de, oh, a nadie le agrado. Eso no es humildad. No tienes que desagradarte a ti mismo. Humildad en acción es lo que el mundo necesita, personas que piensen. Conor McGregor está en gran forma. Quiero aprender a pelear como él, necesito un entrenador, así que yo también buscaré uno. Hago jiu-jitsu brasileño, si estás en un gimnasio y dices que eres bueno en jiu-jitsu y te preguntan por tu entrenador coach y dices, nah, no necesito uno. Te van a sacar de ahí. A nadie le va a gustar. Te van a sacar de un momento a otro. Lo más probable es que te echen por la puerta. Mi mentor fue Regan Machado y Renner Gracie. Acabo de tener a Rorion Gracie en mi casa. Su padre. Básicamente él inventó el jiu-jitsu brasileño. Yo respeto a sus mentores. Si viniera a ellos y les dijera que hay gente allá afuera enseñando que los mentores no son necesarios, ¿sabes qué es lo que dirían? Dirían que es una persona irrespetuosa. Dirían, tráelos a mi gimnasio, Tai. Déjalos probar conmigo en la práctica. Los pondré a dormir, lo grabaremos. Todo el mundo aprende de alguien más. Se llama linaje. Le dicen pedigrí. Dices, aprendí de esta persona, quien aprendió de esta otra y esa de esta otra. Así es como funciona la ciencia, por cierto. Isaac Newton dijo, si soy grande es porque estoy en el hombro de los gigantes. Si crees que no necesitas hombros y gigantes, puedo adivinar que no habrá dinero en tu cuenta bancaria pronto. No sabes hasta dónde puedes llegar escuchando personas inteligentes. Así que déjame tu opinión.